Muy buenos días, tengan todos ustedes. Te damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de El Comentario del Evangelio. Todos los días, de lunes a sábado, vamos o estamos tratando de hacerlo, pues con el único fin de meditar y de aprender cada día el mensaje que el Maestro nos habla a diario. Esperamos y hayas tenido una rica noche. Esperamos y hayas pasado bien, hayas dormido rico y experimentado el milagro de la resurrección, que cada día, al momento de vencer el sueño, podemos ser testigos de que nos levantamos a un nuevo día, ¿no? Nos levantamos de un antes a un después. Es decir, del día jueves al día viernes. Ese es el milagro de la resurrección, que pocos o a veces no le damos la importancia que se merece, pero ese es el milagro. Ojalá y así lo veas, y si no, pues piénsale y verás que no estoy mintiendo. Hoy viernes 4 de diciembre del año 2020, estamos en el cuarto día de la celebración de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver si a partir del domingo hacemos un recorrido por el santuario aquí en mi pueblo, también para mostrarte ciertas imágenes de lo que están haciendo ahí en el santuario. Y bueno, seguir la misa de la parroquia de Chavinda, que es de Guadalupe, que muy amablemente se han prestado con nosotros para hacerla. Y bueno, pues agradecidos con ellos y continuar celebrando junto con esa parroquia desde la distancia esta linda y hermosa fiesta. Fíjate que el Evangelio para muchas personas puede sonar, pues, aburrido, ¿no? Este tiempo. Pero es muy importante. Importante porque no tiene caducidad la palabra del Maestro, en primer lugar. Y en segundo, nunca uno termina de aprender el mensaje que el Maestro nos da y nos manda. Así que es muy valioso tomarlo diario en cuenta. Haz de cuenta que el Maestro nos habla todos los días nos deja una tarea, todos los días nos da una pequeñita clase, que es la que nos va orientando en el proceso de salvación. Y el alimento es la Eucaristía y la vivencia en los sacramentos es lo que nos da las fuerzas. Por lo tanto, unida la orientación, que es como la teoría, y haciéndolo vida es la práctica, y la alimentación divina que son los sacramentos, sin temor a equivocarme, vamos a alcanzar la salvación. Por eso es muy importante que nos acompañes y que todos los días te des este pequeñito tiempo para reflexionar. Total, que aún te lo das para tomarte una cerveza, te lo das para el chisme con la comadre, con los vecinos, para el relax, te lo das para el trabajo, te lo das para el deporte, el gimnasio, te lo das para el ocio, en las vacaciones, incluso para aprender cosas de este mundo, que son como las escuelas. Pues, ¿por qué no dártelo para invertir un poquito de tiempo en el asunto más importante, que es la salvación de tu alma, ¿no? Así es que sin más, después de este rollo mareador, vamos a leer el Evangelio y vamos a dar la explicación. El Evangelio de hoy es muy cortito, pero yo casi no hago esto, pero hoy lo voy a hacer. Hay una lectura, bueno, la primera lectura es muy hermosa, por eso le vamos a dar hoy lectura para aprender también de ella, porque más o menos es como la que te explica el Evangelio, te lo explica y es donde la vas a encontrar, ¿no? La lectura da un poquito de explicación. Y te permite hilar las dos cosas. Yo casi no lo hago como te lo digo, pero hoy lo voy a hacer porque sí, sí deja mucho, o sea, da un mensaje muy importante la lectura. Hay que entender que la lectura, pues, son de los profetas y también Dios habla por la lectura, o sea, no es una cosa ajena al Evangelio, ¿no? Así es que vamos a darle comienzo a esto. Aquí está, te la dejo en la pantalla. Vamos a darle lectura y
Rapidito pasamos al Evangelio, ¿no? Pero primero vamos a leer este hermoso pasaje del libro del profeta Isaías. Está tomada del libro del profeta Isaías, del capítulo 29, versículo 17 al 24. Fíjate qué hermoso dice. Esto dice el Señor. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel, porque habrá desaparecido el violento. No quedarán rastros del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso, el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Palabra del Señor. Por eso la quise pasar, porque es una lectura magnífica que se refiere a nuestro Maestro Jesús Nazareno. Vamos con el Evangelio. El Evangelio está tomado del libro de San Mateo, capítulo 9. Versículo 27 al 31. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacerlo? Contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que os suceda conforme a vuestra fe. Se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Se me pasó ponerte el Evangelio. Déjame lo pongo. A ver, permíteme un poquito. Déjame lo pongo aquí. Ahí está, para que quede registrado en el video. Y si gustas, puedes ponerle pausa y leerlo y después continuar, ¿no? Aquí estamos nosotros para hacerlo, mira. La lectura la quise tomar porque la verdad es un texto hermosísimo del profeta Isaías. Habla ni más ni menos de la venida de nuestro Maestro Jesús Nazareno, y en este evangelio se cumple. Dice la lectura que los ciegos van a ver, que los pobres se van a alegrar. Habla de un rescate. La lectura habla de un rescate, búscale como quieras, es un rescate. Dice que hay hombres que engañan y ponen trampas a los jueces. Hay hombres que violan el derecho. Hay hombres que son injustos y los pobres se sienten oprimidos. Mira, yo no sé cómo quieras tomar esto, pero es más que la verdad. Todas estas opresiones que sufre el hombre en la tierra no son por el hombre. Es verdad que el hombre
Es un poco inmaduro en cuanto a la fe y es un poco a la vez insensato. También es verdad que el hombre tiene la libertad de decir sí y de decir no. Sin embargo, yo puedo apostar a que la mayoría de los hombres que estamos en este mundo, de una forma o de otra, somos engañados. Somos engañados porque si supiéramos realmente lo que nos espera después de este mundo, solamente un imbécil seguiría ese camino. O sea, si con claridad viéramos lo que es el infierno, el castigo que vamos a enfrentar y lo que se siente estar alejado de Dios de una forma definitiva, no, de veras, no haríamos nada de esto porque, pues la verdad, no nos conviene. Todo el hombre y mujer busca su conveniencia, busca lo que le favorece y créeme lo que esto no nos favorece nada. Sin embargo, Dios nos deja libres y como toda libertad hay una responsabilidad que tenemos que asumir y por tanto el que es libre tiene que ser tentado porque pues es libre, se le pueden presentar las ofertas y las opciones a seguir distintas. Entonces él decide si la sigue o no. Es este el periodo de prueba. Aquí es donde aparece el demonio. Aquí es donde aparece el demonio porque, lógico, como tú eres libre en este momento de elegir, aparece el demonio vendiéndote una cosa por otra, como dicen vulgarmente, gato por liebre, y pues tú lo aceptas. Y ya cuando lo aceptaste, definitivamente tienes que pagar la consecuencia que te está pasando por haber aceptado este asunto o esta decisión. Es como comprar algo bueno y comprar algo pirata. Más o menos así es. En todos los aspectos de la vida, en el aspecto social, de pareja, emocional, espiritual, económico, en todos. Entonces el hombre ha experimentado una trampa. Por eso dice que el hombre estaba en las garras de los demonios. Había insensatos, había hombres que ponían trampas, había hombres que abusaban del débil, había pobres que lloraban, había ciegos, había sordos, había insensatos. Desaparecerá el cínico. Fíjate qué grave es ser cínico, desaparecerá. No lo quiere Dios por ningún motivo. Entonces, ¿quién vino a limpiar esta cosa? El hombre está todavía confundido en ese sentido. Antes estaba más porque estaba en oscuridad. Dios enviaba mensajeros que eran los profetas. Ya el padre Fortea nos explicó este punto. Pero sin embargo, el que libera realmente al hombre es Dios, Jesucristo, nuestro Maestro, Jesús Nazareno. Por eso fíjate lo importante de este evangelio tan hermoso, que dice dos ciegos, personas que aparte fueron liberados de su vista, o sea, de la ceguera física. Pero la ceguera física es muy triste porque los que hemos experimentado un problema en la vista, así como tu servidor, te vamos a decir que es cruel. Pero es más cruel la ceguera espiritual, te lo puedo yo apostar. Yo que tengo un problema grave en la vista incurable y que he pagado las consecuencias de este problema toda la vida, te lo puedo decir que es más triste la ceguera espiritual. No, hombre. Hay ciegos que de veras sí no ven nada físicamente. Y te puedo decir que leen mejor que yo. Y que hasta tienen habilidades hermosísimas. Y viven una vida muy alegre. Pero la ceguera espiritual no te permite la alegría por ningún motivo. Ahí sí estás jodido, mi hermano. Entonces aquí también podemos tomar este punto como la ceguera espiritual, tomando como referencia la primera lectura. Fíjate, ojo, no creas que yo no estoy diciendo que específicamente se refiere a una ceguera espiritual, pero sí se puede tomar porque tomando la ¿cómo se llama? La palabra de la primera lectura. Dice aquí, fíjate cómo está. Ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. ¿Okay? O sea, los sordos van a escuchar bien.
y los ciegos van a ver claramente. Entonces, en el Evangelio, tenemos que dos ciegos seguían a Jesús. De una forma u otra lo seguían. Y le hablaban, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces, ellos hicieron algo importante. Con su ceguera, tanto puede ser espiritual como ceguera corporal, le gritaban a Dios que les abriera los ojos. ¿Y qué es lo que realmente yo te invito aquí a hacer cada día cuando venimos a ver el Evangelio y a predicar con estos humildes videos? Aquí está el Evangelio para que lo puedas checar. ¿Qué es lo que yo te invito realmente a que tú hagas? Es eso. No es otra cosa más que eso. Te pedimos que nos acompañes para aprender juntos del Evangelio. Te pedimos que nos tomemos este suspirito en la vida, este pequeñito descanso, para comentar y reflexionar y que tú solo por tu cuenta saques tus conclusiones. Bueno, pues al hacer esto nosotros aquí todos los días, estamos haciendo lo que hacen estos ciegos. Estamos diciendo que Jesús, ten compasión de nosotros, hijo de David. Revélanos la verdadera doctrina, dice San Pablo, la sana doctrina. Revélanos tu mensaje. Dinos realmente qué es lo que tú quieres de mí, qué es lo que tú quieres de nosotros. En este momento, en estas circunstancias, bajo ¿cómo se llama? La forma de vida que estés llevando, soltero, divorciado, viudo, casado, religioso, sacerdote, de joven. O sea, bajo esta circunstancia, ¿qué quieres de mí? Ábreme esos ojos espirituales para que tú te reveles ante mí, como Él lo dice el Evangelio. Él solamente muestra los secretos de Dios a quien Él quiere. Pero aquí los muchachos, estos ciegos, lo iban siguiendo y le decían, ten compasión de nosotros. Ábrenos los ojos. Ten compasión de nosotros. Y nosotros, al hacer este espacio, al rezar un rosario, al entablar o al iniciar una oración, al ir a misa, al comulgar, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar un consejo, estamos pidiendo esto. Esto estamos pidiendo. Entonces dice el Evangelio también, déjate lo pongo aquí para que lo veas. Estoy tomando la parte, ¿verdad? Dice el Evangelio que al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, viene la respuesta del maestro. O sea, una vez que nosotros estamos aquí dándole y dándole todos los días como cuchillito de palo, llenos de pecados, llenos de miseria, llenos de pobreza espiritual, llenos de tantos defectos. Pero fíjate qué hermoso es el maestro. Una vez que llega él, bueno, nos contesta, nos dice, ¿qué quieren? ¿Creen que puedo hacerlo? ¿Ustedes creen que yo puedo darles ese mensaje, abrirles los ojos espirituales y físicamente? Los ciegos le contestaron, sí, Señor. Con recibir tú la comunión, frecuentemente, con practicar la confesión, con practicar el perdón, con practicar los valores cristianos, con comulgar, con dedicar este pequeñito espacio de tu día para ver este tipo de reflexiones y muchas más que están pasando compañeros de canales católicos, sacerdotes católicos, pues con eso le estamos diciendo nosotros, sí Señor, sí creemos, con hacer una obra buena, con ayudar al más pobre, con defender la verdad, con defender la vida, con practicar la justicia que dice nuestro maestro. Porque acuérdate, el católico que es de verdad católico, valga la redundancia, no es el que practica sus propios intereses. Ese no es el católico. Ese es convenenciero. ¡Judas! El verdadero católico es el que defiende y practica y hace vida los intereses del maestro. ¿A poco crees tú que San Andrés, que hace poquito pasó su fiesta, se le fue muy bien morir en una cruz atado y durar 3 días allí de agonía mientras aún predicaba? Pues no. ¿A poco crees que San Pedro le gustó mucho morir crucificado en Roma? Si iba huyendo, dice la historia que iba huyendo y que se encontró a Cristo, que le dijo, voy a Roma a morir otra vez, a que me crucifiquen de nuevo. Y Pedro volvió y fue a ser martirizado.
¿A poco tú crees que a ellos les gustó mucho el martirio? No. ¿Esos eran sus propios intereses? No, no. Ningún ser humano quiere su propio mal. Sin embargo, pusieron por encima de su propia voluntad y de sus propios intereses los intereses del maestro. Y así debemos de ser nosotros, poner por encima de nuestros propios intereses los intereses del maestro, como te lo he dicho en otros videos. La palabra del Mesías es la vara de medir para la conducta y la vida del católico. Entonces, con esas acciones, le estamos diciendo al maestro, sí, señor, sí creo que puedes tú abrirme los ojos. Y el maestro, en consecuencia, dice, que suceda conforme a vuestra fe. Que suceda conforme a su fe. Dice aquí que se les abrieron los ojos. Y Jesús les ordenó la prudencia, como a nosotros mismos también nos ordenan la prudencia, el no vanigloriarnos, el no creernos así. Sin embargo, eso fue para mantener Jesús la humildad, porque hizo un milagro. Y dice que al salir ellos hablaron de él por toda la comarca. Naturalmente, yo no culpo a los ciegos, porque naturalmente que si tú encuentras al Mesías y haces un cambio realmente en tu vida, te vas a sentir alegre, contento, eufórico y vas a hablar de él, claro, con tus amigos. Es por eso que muchas personas damos este paso adelante y nos ponemos un poquito a hablar de Jesús, porque tenemos amor hacia él. Entonces, yo no culpo a los ciegos. Pero aquí el punto es pedirle al Mesías que nos abra esos ojos, que nos abra esos oídos y que nos haga más sabios espiritualmente. Ese es el centro del Evangelio y con esto cierro para no hacerlo aburrido. De verdad, gracias por tomarte tú esa parte de tu tiempo y dedicarlo, no nomás aquí, o sea, dedicarlo a nosotros en este espacio, dedicarlo a las misas, dedicarlo a leer la Biblia, dedicarlo a una hora santa, dedicarlo a tus escrituras, a irte cultivando, porque al final de cuentas el beneficiado vas a ser tú. Entonces, de cierta forma, eso es de lo que trata el Evangelio. Con nuestras acciones, con nuestros momentos, podemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra sus ojos y Él nos va a responder. Si venimos aquí diario, si venimos a las misas, si practicamos la Eucaristía, si practicamos la palabra de Dios en pocas palabras, Él te va a responder y te va a abrir los ojos. Los valores cristianos se aprenden practicando los valores cristianos y escuchando los temas cristianos. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero acercarme más a Dios e irte a los lugares del demonio, pues no se puede. O sea, no se puede, no se puede. Por eso la salvación es un proceso que tienes que enfrentar y solamente el que lo quiera es el que lo va a conseguir. Porque para salvarse tienes que hacer cosas y dejar de hacer cosas. En resumidas cuentas, la salvación es un trabajo, es un proceso que no se consigue más que a lo largo de tu vida, y a eso fuimos enviados. Los que tengan la suerte y los que se esfuercen lo suficiente o van a ser dignos de entrar al reino de los cielos, los que no, pues nos quedaremos o se quedarán fuera según nuestro esfuerzo. Cristo ya vino, Cristo está con nosotros, pero también nos dejó libres, como dice el profeta, para que nosotros seamos lo que querramos ser. Hasta aquí le dejo. Sin más, por el momento me despido. Ojalá y este mensaje te haya servido, cortito. Ojalá y le entiendas un poquito y si no, pues lee el Evangelio. Lo puedes adquirir en el internet, puedes volver a ver aquí el texto, pararlo y leerlo. ¿Escuchaste lo que yo leí? Si no leí claro, pues lo puedes tú volver a leer, investigar por tu cuenta. El padre en la misa más tarde no lo va a pasar. El sacerdote nos complementará y nos va a corregir en las homilías, ellos van a explicar y aprendemos de aquí y aprendemos de allá y ya vamos caminando, ¿no? Te agradezco porque llegues a esta parte del video. Te pido que por favor nos regales un dedito arriba, pulgarcito, un like. Gracias y compártelo con tus familiares y amigos para que poco a poco vayamos creciendo y el mensaje de Dios llegue a más personas. Sin más, yo me despido. Yo soy Diego Segura, transmitió el Evangelio de hoy para el canal de Jesús Nazareno.
Hasta pronto, que tengas un hermoso día y bendiciones. Yo soy el buen pastor. Le da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.